todo lo que tiene que ver con la ideología LGTBI es un artificio que ha sido generado por la llamada corrección política y la, digamos, la doctrina política dominante universal de la Agenda 2030 y muchas cosas más del globalismo, que lo que trata es de dividir a los españoles. Los españoles estamos integrados en unidades naturales de convivencia, empezando por la familia, siguiendo por el barrio, por el municipio, por la región, por la nación, incluso si quieren ustedes hasta por el continente. Las razones culturales básicas de unión de las personas se basan en estos núcleos de unidad. En esos núcleos de unidad, de convivencia, participan las personas con independencia de su sexo, de su género, de su tendencia sexual. En esas unidades de convivencia, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, se puede vivir en libertad. Y nosotros queremos que los españoles vivan en libertad en sus unidades de convivencia naturales. Y no creemos en los grupos artificiales creados por la corrección política para tratar de desintegrar esas unidades naturales de convivencia. Por tanto, nunca apoyaremos ningún tipo de movimiento ni ningún lobby, porque el movimiento LGTBI es un lobby universal que lo que trata es de imponer sus ideas, sus principios al resto de la sociedad. Nosotros no vamos a compartir eso y, por tanto, no vamos a admitir tampoco que la fachada del ayuntamiento, ni en ningún otro edificio que dependa del Ayuntamiento de Valencia, de los aledaños, donde en este momento se han colocado banderas por parte de dos grupos que forman parte de este ayuntamiento, no vamos a consentir que esas banderas cuelguen de las fachadas de nuestros edificios municipales, porque los edificios municipales, de acuerdo con la ley, las únicas banderas que deben ordenar son las de la ciudad, las de la comunidad autónoma, la de la nación española y la de Europa en su caso.